Hola, bienvenidos a Wok. Hoy vamos a preparar unas pastas. Unas pastas a base de soba. Y cuando hablamos de soba, hablamos también de la harina de sarraceno o la harina del forfón. En su origen, la harina del forfón o sarraceno tiene origen en la cocina europea. Y con la llegada de los portugueses, llegan a Japón. Básicamente, todo el mundo cree que la harina de sarraceno o el soba es de origen japonés, pero no es así. El origen es puntualmente europeo y nuestras pastas de hoy son pastas sobas y vegetales salteados al wok. Básicamente le voy a agregar un poquito de panceta nada más para darle sabor, pero si usted quiere hacerlo puramente vegetariano, simplemente le retiran la panceta y lo puede comer de esa manera. Bueno, vamos a empezar a cocinar primero nuestras pastas. Acá tengo el soba, vienen en unos pequeños paquetitos de esta manera. Acá hay más o menos una porción y media a lo que ustedes están acostumbrados. Y lo que voy a hacer es cocinar dos paquetitos. Vamos a agarrar en una olla, le agregamos abundante agua caliente, le agregamos sal gruesa y vamos a blanquear nuestras pastas bien, bien al dente. Ponemos los fideos primero, o los soba. Estas pastas lo que tienen como cualidad, como está preparada con harina de sarraceno, no posee gluten. Tiene un poco de gluten porque está mezclado con un poco de harina de trigo, tiene un 15%, pero la harina del forfón o del sarraceno, al no tener gluten, aquellas personas que tienen problemas, sobre todo los celíacos, podrían llegar a optar por comer ese tipo de pasta. Pero se tienen que cerciorar que no tenga mucho almidón, gluten con respecto a la harina de trigo. Bueno, dejamos cocinando ahí unos minutos hasta obtenernos bien, bien al dente. Bueno, vamos a empezar. Panceta, vamos a agarrar una buena panceta. Le vamos a quitar el cuero. El cuero no se come en este caso. Y vamos a cortar la panceta en una especie de bastoncitos. ¿Por qué bastoncitos? Muy simple. Tienen que pensar que los fideos son largos y todo lo que cortemos ahora tiene que tener un sentido longitudinal, porque después con los palitos se torna imposible agarrar. Es muy divertido desde mi óptica cuando van a comer cocina asiática, que muchos cocineros cortan de repente por capricho, de repente unas verduras en brunoa, en cubito, le ponen pasta y cuando agarran las pastas se les caen todas las verduras, ¿entienden? Por esa razón, cuando tenemos pastas, todo en juliana o en bastoncito en peor de los casos. Yo no corto en juliana esta panceta porque si no se me va a quemar, queda muy chiquito. Pero la pueden cortar un bastoncito un poquito más chiquito o una juliana un poco grande, ¿eh? De esta manera, ¿ven cómo quedan? Ahí está. De esta manera, cuando agarren con los palitos, les va a resultar mucho más fácil. Vamos cortando todo esto. Esto le va a aportar muchísimo sabor. Si no les gusta la panceta, ya saben, se la quitan. Porque hay gente que le resulta un poco pesado, pero en general la panceta tiene un sabor increíble. Le da mucho sabor a las comidas. Bueno, vamos a agarrar un bolsito. Vamos a dejar todo esto acá. Y vamos a ver nuestras pastas, a ver cómo van. Tienen que tener en cuenta un detalle. Cómo van después saltear al wok, si se pasan, después no sirven. Vamos a mezclar un poco esto. Vamos a probar una. Siempre digo que la mejor forma de saber si las pastas están es agarrando una y probarlas. Falta un poco todavía. Vamos ahí. Vamos a agarrar un ajo. Vamos a cortar el ajo en fina juliana, primero en láminas. Y luego lo vamos a cortar en juliana. Siempre que corten ajo, tengan en cuenta que si la cortan desparejo, se las puede quemar. Por eso traten de cortar lo más parejo posible. Ahí está. Tengan en cuenta que si está mal cocido o queda crudo, después van a ver que el ajo lo repiten. Así que en este caso, presten atención, tómense su tiempo y corten lo más parejito posible. Bueno, esto en un pequeño bolsito con un poco de aceite.
porque si no se quema, ¿eh? Cuando salteen ajo, siempre un poco en aceite, van a ver que van a obtener un mejor salteado. En general, muchos cocineros tienen un poquito de ajo en aceite ya guardado y simplemente lo guardan en un frasco y se lo agregan en el momento de utilizar. Bueno, esto lo vamos a dejar por acá. Vamos a ir cortando. Bueno, les voy a mostrar un producto que es muy interesante, que es el gobó o la bardana. Acá lo tengo pelado, ¿eh? Y le voy a mostrar de este lado cómo viene, ¿eh? Acá, justo ahí. Ahí tiene el gobó o la bardana. Simplemente lo pelan con un pelapapa. Esta es un poquito más grande. Y lo que van a hacer es, cuando lo pelan, agua. ¿Agua por qué? Porque tiene mucho almidón, ¿eh? Y si no, ¿qué pasa? Se oxida. Bueno, voy a ver la pasta de vuelta antes de seguir, porque con las pastas, una vez pasada, no sirven. Esto le falta muy poco. Voy a probar de vuelta. Hay que tener mucho cuidado con los puntos. En un segundo se puede pasar. Voy a agarrar un pedacito. Vamos a probarla. Ya está. Está un poco crudo. Es un poquito crudo por una cuestión muy simple. Ustedes tienen que pensar que en el wok va a llevarnos una cocción y si no se me va a pasar. Agua helada, fría. ¿Por qué la agua fría? Le corto la cocción. Tengan cuidado cuando saquen pastas. Con los palitos se complica bastante, pero bueno. Pero son bastante prácticos. Si no, tendremos que llevar toda esta olla hasta la bacha y colarlo todo. Vamos a agarrar. Ahí está. Perfecto. Una vez que quitamos todas las pastas de nuestra olla, lo que vamos a hacer es sencillamente es lavarla, ¿eh? En la cocina asiática las pastas se tienen que lavar. ¿Por qué se lavan? Para que el almidón que tenga las pastas no lo transfiera al salteado. Si yo le dejo almidón a mis pastas, cuando lo vas a saltear se me va a pegar en el wok, ¿eh? Tienen que pensar que el almidón a alta temperatura va a ligar, se va a espesar y luego lo que va a hacer es que se pegue en el fondo. En el caso de la cocina europea, el almidón se usa ¿para qué? Para ligar la salsa, así que se deja. Justamente muchos cocineros italianos lo que hacen inclusive es agregarle esa agua con almidón para que la salsa quede mucho más cremosa. Pero como en Asia se saltea generalmente o se come en caldo, le retiramos todo el excedente de almidón con un lavado. Bueno, esto ya está. Para que en el reposo vamos a cortar entonces el gobó o la bardana en juliana. Les aclaro un detalle, que este tipo de platos se puede organizar con cualquier tipo de vegetales, pero bueno, yo quise mostrarles algunos productos de la cocina asiática para que aprendan a utilizarlos, ¿eh? Tiene un sabor muy parecido a los alcauciles, es un sabor muy delicado, muy delicioso, corto y al agua, se oxida. Muchos alumnos me dicen cuando van a comprar productos, de repente en un mercado asiático, ven este tipo de productos y me preguntan ¿para qué sirve? Bueno, y por esta razón yo lo que empecé a hacer ahora en los últimos años es empezar a utilizarlos, ¿eh? En todos lados, básicamente para que aprendan a usarlo. Y es un producto bastante, bastante accesible, es un producto barato, no tiene un costo muy alto. Por esa razón, si alguna vez lo ven, se los recomiendo. Es más, se usa mucho también en la cocina europea, ¿eh? Los franceses la están usando muchísimo, hacen un salteado a base de manteca. Manteca, sal y pimienta, quedan deliciosos. Bueno, vamos a terminar con esto. Todo en juliana. Ahí va. Bueno, seguimos cortando. Vamos a agarrar zanahoria. Hacemos lo mismo, cortamos en juliana. Van a observar que la juliana asiática es un poquitito más largo, ¿eh? Y un poquitito más grueso. Esto se debe a que si es muy corta la juliana, a la hora de poder agarrar la verdura con las pastas se les va a complicar. Entonces se hace un poco más larga y el espesor tiene un milímetro más que la juliana europea por el wok, ¿eh? Traten de pensar que siempre el wok tiene la temperatura muy alta y que si es muy chiquito el corte se va a terminar quemando. Y si se quema, le cambia el sabor a todo. Siempre recuerden que quemar algo en la cocina implica a que pierdan todo el trabajo que hacen. Es decir, el sabor va a quedar realmente muy desagradable.
dejándola por un lado. Vamos a agarrar unas chauchas. Las chauchas también en juliana. Si no tienen chaucha, de repente pueden hacer una juliana en zucchini. Si no tienen zucchini, de zapallitos verdes. Si no tienen zapallito verde, no se lo ponen. Simplemente yo le pongo chaucha en este caso por el color. Recuerden que la cocina asiática está basada en el principio del yin y el yang, que justamente juega muchísimo con los contrastes de los colores. Por eso a veces, más allá de un poco de sabor, también se busca mucho usar un ingrediente que haga el contraste con otro. Es lo que llaman el equilibrio, la armonía. Bueno, un poco de eso se trata. Yo le puse zanahoria, entonces busco algo verde. Si busco algo blanco, algo negro. Por ejemplo, ahora voy a cortar un ratito cebolla. A la cebolla lo que le voy a agregar es hongos, de un color más oscuro. Vamos a cortar entonces cebolla en pluma. Una cebolla blanca, puede ser colorada también. ¿Por qué en pluma? Pluma es cortar en el sentido de las fibras. Si yo corto, por ejemplo, ahora le voy a mostrar. Vamos a terminar esto primero. Yo voy girando así para que cortemos bien parejo. Por ejemplo, esto es en pluma. Supongamos que yo corto esto en forma transversal. ¿Qué diferencia hay? Corto las fibras. Si corto todas las fibras, en la cocción despiden agua y pierden todo su sabor. En cambio, si corto en el sentido de la fibra, ¿qué va a pasar? Va a preservar mucho más el agua o el líquido que tiene la cebolla y por consiguiente va a preservar todas sus propiedades. Por esa razón, se usa mucho a la hora de saltear el wok todo en pluma. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es como la carne. La carne la corta en un sentido, va a quedar tierna, y la corta en otro sentido, les va a quedar duro. Voy a hacer por otro lado. Voy a poner los vegetales en diferentes grupos. Después les explicaré por qué. Bueno, ¿qué buscamos? Negro, porque tengo algo blanco, ¿no? Unos hongos shiitake secos, que los puse en remojo. Si no tienen shiitake, pueden usar unos hongos portobelos. Yo tengo shiitake fresco también de ese lado. O champiñones, simplemente. Vamos a limpiar un poco. Lo que voy a hacer es puntualmente, como el shiitake tiende a manchar un poco la tabla, le voy a cortar al final. Yo, por el afán de mostrarles los colores, me olvidé del orden. Bueno, pimiento rojo. Vamos a agarrar pimiento morrón rojo. ¿Por qué no le puse el verde? Muy simple, porque ya tengo las chauchas verdes, entonces le pongo los rojos. Ahora, si en el mercado consiguen verde y los rojos tan caros, usen el verde. No, tampoco es cuestión de gastar dinero por los colores. Bueno, vamos a picar los pimientos de la misma manera, juliana. Ahí va. ¿Qué más le podemos poner? Vamos a ponerle el hakusai. Esto es delicioso. Las hojas de hakusai. Hakusai tiene dos cualidades. La penca es muy crocante y la hoja es muy tierna. Entonces, voy a separar por un lado las hojas de esta manera y la penca, ¿cómo la corto? En juliana, así. ¿Por qué la tengo que separar? Porque la penca tiene un tiempo más largo de cocción que la hoja. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a poner por separado. Hago la hoja, la cortamos una especie de juliana, una juliana un poquito más gruesa, porque si no va a quedar muy chiquita. Y vamos a tratar de aprovechar también esto para no tirarlo. Vamos a retirar esto acá. Y lo que voy a hacer es poner estas hojas acá. Esto se va a cocinar junto con los brotes de hojas que los tengo por acá. Bueno, por último vamos a cortar, ahora sí, el hongo. El shiitake remojado. Le sacamos el cabito. El cabito no solo que no tiene sabor, sino que es muy duro. Se lo tienen que quitar. Y cortamos en juliana. No es juliana. Digamos que parecía la juliana. No se puede cortar juliana los hongos. Aquí tiene una forma bastante, bastante caprichosa. Digamos que son láminas delgadas. Ahí está. ¿Qué observan ahí? Que tiene mucho blanco.
Porque entre la cebolla blanca y la penca del Hakusai predomina el tono blanco. Lo que yo voy a hacer es ponerle un poco menos de cebolla y un poco de menos de penca. Bueno, vamos a empezar a cocinar. Tengo acá las pastas. Lo que voy a hacer es, vamos a tapar esto de acá, poner un poco de orden, calentamos el wok, prendemos el fuego. Voy a meter esto de acá un poquito para que no se ensucie. Y bueno, primero, aceite. Muy poquito aceite en este caso, porque ya tengo la grasa que va a despedir la panceta, ya tengo bastante medio graso. Pero un poco de aceite para que no se pegue. Si tuviéramos carne vacuna, pollo, cerdo, un poco de aceite a la carne para que no se pegue. En este caso tiene bastante medio graso, no lo voy a poner. Entonces, vamos a poner primero la panceta y vamos a empezar a saltear. Vamos a saltear esto primero. Van a ver que van a empezar a despedir un poco de medio graso. Por esa razón no le puse mucho aceite, simplemente solo para que no se pegue. Y una vez que esté más o menos selladita, un poco dorado, le agregamos chaucha y zanahoria primero. ¿Por qué? Porque es mucho más dura que el resto de los vegetales. Yo lo repito un millón de veces esto, pero lo digo siempre porque mucha gente se les olvida. Pone todo junto y al final, ¿qué pasa? Van a obtener productos quemados generalmente y después lo otro va a quedar todo crudo. Y la idea es que en el momento que ustedes coman un salteado al wok, todo se coma en su punto justo. Porque las verduras, el sabor la va a dar el punto de cocción. Es decir, si ustedes cocinan demasiado un vegetal, pierde un sabor. ¿Por qué pierde un sabor? Se cocina, pierde su jugo y no tiene más sabor. Y lo peor de todo es que pierde sus propiedades. Vamos a agregarles entonces los hongos ahora, los pimientos y la relación de color blanco, ¿se acuerdan? Un poco de las pencas de Hakusai y un poco de cebolla. No mucho porque si no, ¿qué va a pasar? Me va a tapar los colores de otros ingredientes. Si alcanzan a ver ahora, van a ver que en el wok predominan todos los colores, y es bastante, bastante agradable inclusive a la vista. Decimos en la cocina asiática que la comida entra por los ojos, y luego por el paladar. ¿Se acuerdan del ajo? Un poquito de ajo. Esto le da un sabor increíble. Lo ponemos ahora, ¿por qué? Porque se quema. Si lo ponemos de entrada, se va a quemar. Y le pusimos aceite para que no se queme. Vamos sarteneando con mucho, mucho cuidado de no tirar nada. Y lo que voy a hacer es buscar mis pastas. Las tengo por acá. Vamos a dejar esto por acá adentro. Vamos a agregarle ahora a las pastas. Perdón, a la inversa. Pastas a los vegetales. Y vamos a agregarles los brotes de soja. Las hojas, que pueden ser hojas también de repente de berro, espinaca. Y empezamos a terminar nuestro plato. El plato es muy simple, muy sabroso, súper nutritivo. Si es para chicos, pónganle más que panceta, pollo. A los niños les gusta mucho el pollo. Y hay que darles un poco el capricho, si no los chicos después no comen verdura. Yo siempre a mi hija, si no le gusta algo, se lo combino con algo que le gusta. Entonces, de esa manera de a poquito van a ir probando. Bueno, vamos a terminar el plato. Condimentamos un poco de azúcar. El azúcar, recuerden siempre que realza el sabor. Poquito, porque si no va a endulzar. Sal fina, no mucho, al menos al principio. Y un poco de pimienta, en este caso negra. ¿Por qué negra? Porque la pimienta negra es aromática. Recuerden que la pimienta negra es aromática y la blanca es picante. Si lo quieren picante, pimienta blanca. Si lo quieren un plato aromático, pimienta negra. Bueno, sarteamos unos minutos. ¿Para qué? Para disolver los cristales del azúcar. Si no, van a sentir el azúcar así como en grumo. Y al último, lo que van a hacer es agregarles unas gotas de aceite de sésamo. ¿Por qué a lo último? Porque el sésamo tiene la particularidad que a altas temperaturas pierde su sabor. Y no solo pierde su sabor, sino que se torna amargo. Así que apagamos el fuego, mezclamos todo y vamos a emplatar. Vamos a retirar esto de acá para ordenar un poco el lugar de trabajo.
No traten de trabajar sobre el desorden, porque no solo que van a tener problemas, sino que van a ocasionar accidentes. Ordenamos un poquito y ahora sí, tomamos el plato. Voy a agarrar en las manos porque tengo un poco de las manos húmedas y las manos húmedas generalmente hacen que las cosas se caigan. Bueno, servimos el plato por último. Van a ver nuestras pastas ovas con vegetales. Van a ver los colores, ¿eh? Los colores vivos. ¿Qué significa color vivo? Que los vegetales no perdieron su sabor natural y lo más importante, siempre recuerden que no pierden sus propiedades. Es decir, lo que comen lo está alimentando. Y mientras yo voy sirviendo mi plato, los voy dejando con el paso a paso. Para preparar pastas ovas y vegetales al wok, primero blanqueamos las pastas ovas, luego cortamos vegetales en juliana de 5 centímetros de largo. En un wok bien caliente con aceite, primero salteamos la panceta, luego agregamos la zanahoria y la chaucha, después ponemos la cebolla en pluma, los pimientos, la penca de hakusai y el ajo en fina juliana. Salteamos unos minutos y después le agregamos los fideos blanqueados junto a los brotes de soja, las hojas de hakusai. Volvemos a saltear unos minutos más y por último condimentamos con azúcar, sal y pimienta. Salteamos un minuto más y servimos con aceite de sésamo. Bueno, tenemos nuestras pastas soba y vegetales al wok. Les explico un detalle nada más. ¿Recuerdan del gobó? Simplemente si se lo quieren agregar, se lo ponen junto a la zanahoria y la chaucha. Bueno, les voy a comentar algo del soba, de una de las variantes que se usa mucho en la cocina japonesa, que es saltear soba con salsa tonkatsu. ¿Qué es salsa tonkatsu? Es una salsa muy similar a la salsa inglesa combinada con la salsa barbecue que usan mucho los americanos. Y saltean las pastas soba junto con esa salsa. Y es más, es tan popular este plato que en los supermercados japoneses se compran instant soba, que son unos paquetitos que vienen con unas pastas secas y un sobrecito con la salsa tonkatsu. Simplemente se blanquean un minuto, se sacan, se vuelve el wok, se saltean, se le agrega salsa tonkatsu y se sirve. Yo siempre recuerdo en mi infancia que es uno de los platos que comía cotidianamente. Es como comer espaguetis en la cocina italiana. Así que me voy despidiendo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Hasta luego.